vinimos aquí a acompañar a los auditores en nombre de todo el CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, en un doble propósito. Por un lado, acompañar su trabajo, seguir fortaleciendo las unidades de auditoría interno, de control interno. Nosotros no vemos a las auditorías como una amenaza, sino al revés, como un organismo de colaboración, de marcar errores, de marcar problemas y también de la buena gestión. Y en segundo lugar, acompañar al rector de su universidad, de la Universidad de La Rioja, a su Consejo Superior, a toda la comunidad, en un conflicto que hay con la CIGEN por el nombramiento del auditor interno. Nosotros apoyamos como compañeros, como colegas, acompañamos doctrinariamente, acompañamos jurídicamente la decisión de la universidad de avanzar sobre la designación del auditor en pleno uso de las facultades de la autonomía. Bueno, la verdad es que la vivimos con un gran trabajo desarrollado por las áreas de auditoría interna que coordina el contador Gerardo Sánchez Volpini con todo el equipo. La vivimos también con un gran apoyo desde el CIN, desde todos los rectores que han manifestado acompañar las presentaciones judiciales que ha hecho la UNLAR en materia de la resolución, la número 38 de la CIGEN. Y la verdad que nos extraña esta posición institucional que ha tenido la CIGEN. Entendemos en el marco de un decreto, el decreto 18 del Poder Ejecutivo Nacional de febrero de este año, y que entendemos también que las universidades hoy nos están acompañando porque creemos claramente que es un intento de vulneración de la autonomía universitaria, en donde en ese marco de las autonomías y establecido también en nuestro estatuto aprobado el año pasado, las designaciones del auditor interno es en el marco de las autoridades universitarias y con el aval del Consejo Superior.